Una semana más nos introducimos en sus hogares para darles a conocer lo que acontece en el consistorio segorbino. Hoy nuestra invitada, la alcaldesa Segorbe, Mari Carmen Climent. Muy buenas, Mari Carmen. Hola, Esperanza. Encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, y en primer lugar, me gustaría hablar de la situación que estamos atravesando del COVID, que parecía que se había paralizado, pero de nuevo surgen rebrotes. ¿En qué situación nos encontramos? Pues mira, a día de hoy, la última información que hemos tenido esta mañana es que estamos con 18 casos positivos. Es una pena porque hemos pasado una temporada muy buena, unas semanas en las que hemos estado en Segorbe muy tranquilos y muy bien, y de momento, pues debido a lo que todos sabemos, estamos viendo por televisiones y por todo, pues en este momento estamos ya con 18 casos. La semana pasada, el viernes de la semana pasada, eran 6, cuando el martes era un caso, 6, este martes hubieron, creo que eran 12 o 13, y en este momento, a día de hoy, ya hay 18. Se están haciendo muchas PCRs, esperemos que todo sea negativo y que no vaya más, pero por favor, yo solamente pido prudencia, porque hemos estado unos meses muy bien, los segorbinos nos hemos comportado maravillosamente bien, lo digo, que todo el mundo ha respondido a las recomendaciones sanitarias, y no nos gustaría tener que volver atrás, porque en este momento tenemos todos los servicios de Segorbe abiertos, con sus restricciones, por supuesto, y con todas las medidas de seguridad establecidas. Todo el mundo se está comportando, como estoy diciendo, en cualquier acto que se está realizando, pero vamos a tener mucho conocimiento, mucha responsabilidad, porque en este momento se está complicando todo. Se está complicando y no me gustaría tener que llegar a tomar decisiones que no nos gustaría llegar adelante, vamos. Mari Carmen, una de las cuestiones que preocupa a la gente es la oferta de trabajo, y bueno, pues nos tenemos que congratular que hace unos días se hacían pública una oferta de empleo para el consistorio y para trabajar dentro de la brigada y otros servicios. Bueno, pues llevamos ya unos cuantos meses sacando convocatorias de empleo. La verdad que esto parece que está animado, que podemos tirar adelante y tenemos necesidad de personas, ¿no? En este momento, pues se han sacado 4 plazas de auxiliar administrativo, 3 de libre y una de para minusvalía, ¿no? Se apuntaron 290 personas, o sea que ha sido una convocatoria bastante, bastante numerosa. Es cierto que al examen se presentaron 185 solamente, de los que el primer examen pasaron 110 y han quedado 22 en este momento, pero todos de posición libre. La plaza que estaba destinada a minusvalía no se ha podido cubrir, por lo que vamos a tener que hacer otra convocatoria en breve para poder cubrir la plaza esa. También es cierto que se ha sacado otra de técnico de AFIC, que es un técnico para la promoción comercial, en la que va a estar a media jornada y va a estar dedicado eso, a la promoción y para intentar pues revitalizar todo lo que se pueda el comercio. Luego también pues se ha sacado otra plaza de técnico de integración social para servicios sociales, la de información turístico para dos meses que acaba de entrar en este momento. Se han sacado las bolsas de trabajo, las bolsas para trabajo para SAD de dependencia y SAD municipal. Estamos trabajando en una para sacar la plaza de arquitecto técnico que tenemos vacía en este momento por una jubilación. Está en marcha, que sacaremos la semana que viene ya la lista definitiva para los agentes de policía local, que van a ser, se sacó con 2 plazas, pero van a ser 3 plazas. Por lo tanto, en este momento estamos inmersos en una gran cantidad de procesos selectivos. Todavía tenemos previsto alguno más. Por lo tanto, que yo creo que vamos a poder dar posibilidad de que bastantes personas puedan entrar a trabajar en la administración. También hace pocos días, que se me estaba olvidando comentarte, también se contrataron a 3 agentes para 3 conserjes de museos, que también los tenemos trabajando para 6 meses. Y también tenemos pues la bolsa de conserjes ya preparada para sacarla también, así como también la bolsa de operarios y servicios, porque también tenemos necesidad de cubrir plazas en lo que es la brigada municipal. Por lo tanto, es lo que estoy diciendo, estamos inmersos en bastantes procesos selectivos para poder dar trabajo a todas las personas que podamos, por supuesto.
Hablabas de esa reactivación al comercio y dentro de los objetivos del ayuntamiento ha sido también poner otras ayudas para rehabilitar ese comercio y no dedicarlo solamente a vales, hostelería o comercio, sino para todo el comercio en general. Pues sí, igual que hicimos el año pasado en sacar una campaña para revitalizar las compras en el comercio, este año hemos vuelto a hacer lo mismo. Yo quiero recordarlo aquí porque es interesante. Con el consumo de 1.000 euros, 1.000 euros independientemente de los comercios que sea, o bien sea un cambio de ventanas, o bien sea pintores, o bien sea comprarte lavadoras, menaje, cualquier cosa, sumando 1.000 euros, el ayuntamiento te abona luego 300 euros. Esa es una de la parte de las ayudas que se hacen. Y otra que también hemos pensado, que también es interesante, porque hay siempre unos sectores de comerciantes a los que no les llegan esos tipos de ayudas, pues que a lo mejor puede ser pues más el aseo personal, o a lo mejor la ropa, los zapatos, las peluquerías, las esteticien, a todo ese tipo de negocios no les llega muchas veces. Las ayudas que se sacan bien desde las instituciones un poco más altas, como Consellería o Diputación o como los ayuntamientos, ¿no? Entonces hemos pensado en sacar esta línea para que cualquier persona, mujer o hombre, pueda, desde ahora que se han sacado hasta octubre, acumular tickets por valor de 300 euros. Independientemente, te compras un zapato, vas a la esteticien, a la peluquería, a las tiendas de ropa, tú todo eso lo vas guardando y lo presentas en el ayuntamiento cuando tienes 300 euros y el ayuntamiento te subvencionará con 100 euros. Es una manera de incentivar al cliente para ir, gastar, porque sabe que luego tiene una ayuda y todo eso, pues va a revitalizar bastante, bastante la economía del municipio, porque ya lo pudimos comprobar el año pasado, cuando se sacaron las ayudas de los 1.500 euros que el ayuntamiento te daba 500 euros. Se revitalizó muchísimo, hubo muchísima gente, que aprovechó pues para cambiarse mobiliario, para cambiarse ventanas, para pintar, para obrar, para cambiar duchas, o sea que se revitalizó muchísimo y hubo una incidencia de 400.000 euros, aproximadamente, es lo que revirtió en el municipio el consumo a través de estas ayudas, ¿no? Yo creo que fue muy beneficioso, y es por lo que este año hemos vuelto a hacerlo, pero sí que lo hemos hecho de una manera que en vez de 1.500 lo hemos bajado a 1.000, para que haya mucha más posibilidad por parte de muchísimas más personas, ¿no? Y a la que le hemos añadido, como he dicho, la otra parte de las ayudas, la de los 300 euros en los comercios que he comentado. Mari Carmen, empezó la pandemia, las puertas del ayuntamiento se cerraron de la puerta principal, aunque sí que teníamos acceso por la plaza del Alto Palancia, pero ya hemos podido ver que las puertas vuelven a estar abiertas. Por supuesto, siempre se ha dicho que el ayuntamiento es la casa de todos, pero por pena y por desgracia, hemos tenido un problema este y llevamos ya 15 meses con el ayuntamiento cerrado. La semana pasada se volvió a abrir a todos los segorbinos, a todas las personas que tengan que acceder al ayuntamiento por algún motivo, y lo único que pedimos es que para una mejor agilidad y de servicio, tal y como se ha ido organizando durante estos meses, que ha funcionado bien porque la gente ha llamado mucho por teléfono y ya ha solicitado cita previa, entonces, pese a tener todas las puertas abiertas del ayuntamiento, yo lo único que recomiendo es eso, porque muchas veces a lo mejor vienen personas que en ese momento, pues como tienes ya alguna reunión, ya lo hablo por mí como lo hablo por cualquier técnico del ayuntamiento, ¿no? Entonces, como nos gusta dar un buen servicio y poder atender a todo el mundo, lo mejor es cuando quieres hablar con alguien, llamar, solicitar una cita, quedar de acuerdo cuando a ti te viene bien y cuando le viene bien al técnico, y entonces, sin ningún problema, nos reunimos con todas las personas. Lo mismo que los trámites, cualquier trámite, hoy día, pues a través de las redes sociales, ya lo que es la web del ayuntamiento y el portal, pues se pueden hacer muchos trámites, pero bueno, nuestro servicio de atención al público, desde luego, yo creo que es excelente, y ahí estamos para atender a todos los segorbinos y a cualquier persona que necesite algo de nosotros. Bueno, pues vamos a entrar en materia porque aparte de esas novedades, pues tenemos ese trabajo que se está realizando día a día y que no se ve y que, bueno, se están preparando muchas ejecuciones y mucha inversión que se va a llevar a cabo
en los próximos meses. Pues mira, la verdad es que sí que es verdad que un ayuntamiento lleva muchísimo trabajo interno que no se ve. Se ve luego cuando a lo mejor pues tienes que hacer una obra, tienes que hacer alguna inversión, pero eso a lo mejor lleva meses de trabajo. En este momento pues están saliendo bastantes cosas que si todo va bien, pues en estos meses, antes de final de año, verán la luz. Mira, en este momento pues ya vamos a empezar con lo que es la sala polivalente de debajo de la glorieta, ¿no? Lo que es la antigua perrera, que todos los segorbinos lo conocemos así, porque esa sala cuando se hizo, lo que no se pudo comprobar hasta última hora, que es por lo que no se pudo poner la instalación eléctrica, es la cantidad de goteras que habían en esa sala. Ha habido que esperar, pues claro, a tener dinero, a tener una partida presupuestaria. Hemos buscado subvenciones, hemos buscado ayudas para poder llevarla a cabo. En este momento tenemos todo preparado ya, proyecto y el dinero. Por lo tanto, en breve esperamos que a lo mejor a partir del 1 de septiembre empezarán ya las obras para condicionar eso y poder pues darle una utilidad pública. Eso también se va a poner en marcha la segunda fase de la accesibilidad a la glorieta. Se empezó con el ascensor. En este momento yo quiero pedir disculpas porque está parado, porque es que, claro, haces contrataciones, haces licitaciones, tal y como te obliga la normativa en este momento, y la gente se compromete a las cosas y luego no cumple. Y ahí estamos pues luchando con la empresa adjudicataria para que terminen, porque les queda nada para poder terminar, pero no hay manera. Es increíble, aunque lo diga aquí, pero es que es así, estamos cansados de llamarlos, de hablar con ellos. Bueno, el tema está que me imagino que en cuestión de este mes podremos terminarlo ya y con ello poder acondicionar lo que es el parque de arriba para los niños, está todo preparado también para acondicionarlo y arreglarlo y dejarlo terminado, porque va a ser un sitio, pues la verdad que va a estar muy bien. Ya estaba bien el parque, lo vamos a intentar arreglar todavía mejor y con el ascensor para que cualquier persona pueda acceder a la glorieta, pues yo creo que va a ser una comodidad muy grande. Por lo tanto, también vamos a arreglar la escalera desde la calle José Scrich. Se van a quitar esas escaleras, se va a dejar media escalera y una rampa para poder acceder por ahí para llegar al ascensor. Por lo tanto, eso es una de las obras que empezaremos ahora en septiembre y que, como estoy diciendo, lleva mucho trabajo anterior. Otra de las obras que también se van a empezar ya es el acondicionamiento de ese espacio de recreo, digamos, o de descanso que queremos llevar a cabo con la casa que se compró en la calle Santo Domingo. Esa casa, que la verdad que es un poco problemática, estaba en ruinas, el ayuntamiento pudo comprarla y ahora ya podemos, pues tenemos ya el proyecto también para, si Dios quiere, después de agosto, en septiembre, también llevarlo adelante para quitar la casa, hacer una zona de esparcimiento, un banquito, un par de bancos para que la gente de allí de la zona se pueda sentar, las personas que suben de la compra, porque es una apuesta que es bastante pesada, y por lo menos aquello, eliminarlo y eliminar esa barrera que también estrecha bastante la calle para lo que es la seguridad vial, ¿no? También estamos inmersos en todo lo que vamos a hacer en el polígono del SEPES, porque salió una subvención, se pidió, nos la concedieron, en la que se van a remodelar bastantes cosas en el polígono de la Esperanza, ¿no? El principal motivo fue porque el depósito que hay, el depósito del agua, estaba agrietado, con bastante problema, no se podía llenar del todo para el servicio de todas las naves del polígono, había que dejarlo a mitad por las grietas que llevaba. Entonces se ha hecho un proyecto, se ha hecho la proyección pues para empezar, en cuanto se pudiera, que tuviéramos las subvenciones, empezar a ello. Ya la tenemos todo el proyecto preparado, se ha agrietado todavía más. O sea que eso está pues para empezar inminentemente, igual eso, que se van a arreglar zonas de jardinamiento, se va a poner señalización vial nueva, o sea, se van a hacer unas cuantas actuaciones en el polígono que entraba dentro del mismo proyecto. Estamos también pues con el tema de la residencia que Consellería ha destinado a Segorbe. Estamos intentando a ver si podemos adquirir algún espacio de la zona de detrás de lo que es el garaje, de lo que era el garaje Aragón, para poder ampliar un poquito habitaciones y hacer aquello, pues urbanizar y hacer calle, y si podemos, pues lo que es el tramo ese de la muralla, también pues liberarlo
para que tengamos más patrimonio en el que los turistas puedan venir y ver y pasear un poco más el casco antiguo. Estamos también con el trabajo del proyecto de Edificant, que ya se mandó a la dirección territorial toda la ampliación y remodelación del Colegio Pintor Camarón. Se hizo todo pues de acuerdo y en consenso con la dirección del colegio y las necesidades que el colegio tenía. Estamos esperando, porque se ve que hay que hacer alguna remodelación más y algún movimiento más dentro de ese proyecto, pero esperemos que vaya adelante, tal y como nos dijeron que lo veían bien, que veían bien esa remodelación, porque hay que recordar que se vendió en su día una ampliación y una unificación de dos colegios en Segorbe cuando no habían terrenos, y esos terrenos no son propiedad municipal. Por lo tanto, tú no puedes vender a la ciudadanía, tú no puedes decir vamos a hacer esto si tú no tienes dónde hacerlo. Eso fue, pues sinceramente, una bomba de humo que se lanzó en su día y ha traído bastantes consecuencias de pérdida de tiempo, de meses y de muchísimo trabajo que ha traído detrás. Pero bueno, en este momento ya está la cosa reconducida y esperemos que pueda salir adelante. Estamos, pues eso, hablando de muchísimas cosas y trabajando en muchísimas cosas, porque también estamos bastante interesados también en a ver si podemos llevar adelante el paso de ronda. También es una cosa que estamos ahí pues con el obispado hablando, a ver si hay posibilidad de poder llegar a un acuerdo y poder habilitarlo. Pues yo creo que puede ser algo muy importante para los segorbinos también, tener el paso de ronda libre, y para Segorbe, porque eso es un atractivo también turístico muy importante, y Segorbe es un referente turístico de interior que hemos de intentar consolidar y, si puede ser, pues incentivar todo lo que podamos. Estás hablando de referente turístico, pero lo que hoy en día es un referente turístico en Segorbe es la promoción y realización de eventos deportivos, y en este caso tenemos el Sunderland, que se ponía en marcha el pasado domingo y que más de 220 niños van a poder disfrutar de ese campus deportivo, donde además van a aprender en inglés. Pues la verdad que estamos muy orgullosos. Segorbe está en este momento pues acogiendo pues eventos deportivos muy muy importantes, de alto nivel, ¿no? Lo pudimos ver con la Vuelta a Castellón, lo pudimos ver con el centro hípico con el concurso nacional de morfológico de caballos de pura raza, y lo podemos ver pues también con el Sunderland, como tú estás comentando, y también la otra parte que tienen, que es el Mystery Camp, ¿no? Sí, el Mystery Camp, sí. Pues bueno, lo que tú estabas comentando, el domingo lo pudimos presentar, 220 niños, que la verdad que ha sido un éxito para la época que estamos y cuando se salió la convocatoria. Están encantados, están todos alojados también en el seminario, que también es bueno porque tenemos unas instalaciones en Segorbe. Tenemos, cuando digo tenemos, porque el seminario lo entiendes como que es algo también del municipio, ¿no? Aunque no sea municipal. Pero bueno, la verdad que tenemos unas instalaciones excelentes, que es por lo que esta empresa se ha fijado en Segorbe, y como se están fijando bastantes otras, ¿no? Se están fijando, y la verdad que podemos estar bastante, bastante orgullosos, porque igual que se están fijando, como te estoy diciendo, en el tema deportivo, también a raíz del concurso morfológico, que vinieron tantísimas personas del mundo ecuestre a nivel nacional, pues también hay otras instituciones que se han fijado en nuestro centro hípico. Estamos en conversaciones, estamos intentando llegar a ver si podemos llegar a algún tipo de acuerdo y ahí se puede arreglar de alguna manera, porque la verdad que hay bastante gente interesada y puede ser muy beneficioso para todos los segorbinos si esto llega a buen término. Es cierto que el centro hípico, cuando en su día se hizo con un fin, que era para los caballistas de Segorbe, para el mundo del caballo de Segorbe. No pudo ser en su día, pasó a una empresa privada, que por X motivos pues tampoco pudo continuar, y llevaba ahora años parado. Un centro de esas características no puede estar parado, es el mejor que hay en la Comunidad Valenciana. Había que buscar algo. Entonces, la primera opción, lógicamente, pues es reunir al mundo del caballo de Segorbe, se lo comentas, le das todas las posibilidades que un ayuntamiento, todas las, todos los,
las, bueno, ya no te digo mejoras, sino todas las posibilidades que había para que no les fuera a ellos gravoso, ¿no? Pero que tampoco les fuera a los segorbinos, por supuesto. Solamente les decíamos que mantuvieran el centro. Que lo mantuvieran, porque ahí caben 55 boxers, hay 55 boxers, caben 55 caballos, y si se consigue, pues eso, llenar, aunque sea mitad o un poco más de la mitad, pues el gasto que tiene ese centro hípico para las personas que puedan estar ahí es mínimo, pero bueno, por motivos X, pues después de tener dos o tres reuniones, la cosa no ha cuajado y dijeron que no podían hacerse cargo del centro hípico, a lo que hemos mantenido otras reuniones debido a lo que te estoy hablando del concurso morfológico y de que ha habido tantísimas personas que se han quedado tan sorprendidos de ver semejante centro hípico en Segorbe y parado, inutilizado, que claro, ha causado bastantes iniciativas, ¿no? Y en ello estamos. Vamos a ver si tenemos suerte, todos los segorbinos, porque sería muy, como acabo de decir, muy bueno y muy beneficioso para todos que lo que llevamos entre manos saliera adelante. Bueno, Mari Carmen, continuamos ahora hablando de deportes, porque también estábamos con esa incertidumbre si el Club Deportivo Segorbe continuaría con una junta directiva o qué es lo que sucedería. Y esta misma semana se daba a conocer que por fin hay una nueva junta directiva que se va a hacer cargo del fútbol en Segorbe. Pues la verdad que sí, estamos de enhorabuena. Y yo quiero dar desde aquí las gracias y la enhorabuena a la nueva junta, porque desde luego son gente valiente, son gente que creen en lo que se han metido, que es el Club de Fútbol de Segorbe, y también decir que es un club de fútbol, unas personas que saben que tienen detrás a una concejala que le gusta lo que está haciendo y que tiene el Ayuntamiento de Segorbe detrás. Por lo tanto, es algo que pueden estar tranquilos y que no, y vuelvo a repetirlo, nos tienen a nosotros para lo que necesiten. Por lo tanto, quiero darles la enhorabuena, las gracias otra vez, y nada, que adelante, que a trabajar por el Club de Fútbol de Segorbe y a conseguir los mayores éxitos que se puedan conseguir. Al respecto de este comentario, quiero decir que también hemos recibido pues bastantes críticas, no quejas, no, sino críticas, de que dejamos solos al club de fútbol, de que se iba la junta que había, que no había nadie. Eso no deja de ser nada más que críticas y bombas tiradas, a bombas de humo, porque Estefanía lleva reuniones y reuniones y reuniones con ellos semanales, cada 15 días, está completamente pendiente de todos los equipos que hay en Segorbe, de todas las asociaciones que hay en Segorbe. Por lo tanto, el que critica no tiene ningún tipo de motivo, pero claro, tienen que criticar algo y tienen que meterse en algo. Mira, el resultado está aquí. El resultado del trabajo está aquí. Hay una nueva junta con casi 20 personas, que eso es muy difícil de conseguir. Y ahí están. Gente joven. Y gente muy joven, porque saben que tienen a Estefanía detrás y al Ayuntamiento detrás. Bueno, Mari Carmen, otra de las repercusiones deportivas, pues también la vamos a tener este fin de semana con ese triangular de baloncesto, que también es un éxito de que compite en tres comunidades autónomas. Pues la verdad que sí, es otro de los deportes también muy importantes en Segorbe, donde también hay muchísimos niños ahí inscritos. Y nada, desde luego, por decirles lo mismo, darles la enhorabuena, que vaya perfectamente bien, que tengamos bastantes triunfos, si no pueden ser todos, que tengamos muchísima repercusión también a nivel comunidad valenciana, con todas las personas que van a venir aquí, y desde luego que lo saben, que tienen el apoyo del Ayuntamiento para lo que necesiten. Estamos de enhorabuena con el deporte en Segorbe en este momento. Pues cambiamos de tercio, ¿qué te parece si hablamos de esa comisión informativa que ha pedido los tres partidos de la oposición para tratar el asunto de la policía de la sección de Biogen? Pues sí, bueno, quieren hablar de la sección de Biogen y de otros temas que ellos saben perfectamente en qué momento están. Cuando surgió el conflicto, si podemos decirlo de alguna manera, que hay entre la policía y el ayuntamiento en este momento, pues automáticamente se llamó a la oposición a una reunión para explicarles cómo estaba el tema. Ellos saben perfectamente en qué momento está y cómo está. Pero vuelvo a decir lo mismo, tienen que criticar, tienen que hablar, son incapaces de, yo creo que de saber en el sitio que están.
porque son concejales del ayuntamiento que lo que tienen que hacer es trabajar por el bien general y no por el bien particular o partidista como en este momento están haciendo. Es un tema que yo lo dije en el pleno y a raíz de esas palabras es lo que han pedido la Comisión Informativa Especial, que por supuesto extraordinaria, que por supuesto van a tener toda la explicación del mundo, porque ya se lo dije, les dije, todo lo que ustedes quieran saber, no tienen nada más que venir, que se lo voy a contar. Pero te hablo de intereses políticos, porque cuando una persona tiene interés de solucionar o de apoyar algo que es de interés general, lo que tendrían que hacer es venir, hablamos, pero enseguida automáticamente al minuto de hacer registro de entrada lo suben a redes sociales. Eso es política. Yo lo puedo entender a cierto punto porque realmente están en una posición y lo que tienen que intentar es tirarnos tierra encima o piedras encima a nosotros. Nosotros lo estamos intentando llevar de la mejor manera posible. En breve, la semana que viene, pues tendré alguna reunión más para poder ir a llegar adelante y a ver si podemos solucionar este conflicto o esta mala interpretación de las cosas que se pueden llegar a hacer. No me refiero con ellos, me refiero con la misma policía, ¿no? La reunión. Con ellos la tendremos en cuanto se convoque, que ya se ha convocado, la tendremos hacia final de mes. Les daremos todas las explicaciones necesarias. Lógicamente habrá un acta de esa reunión, porque de las reuniones anteriores que hemos tenido yo creía que no haría falta nada, y a lo mejor confías y luego cuando se salen de esas reuniones se tergiversan las palabras, se explican de otra manera, y lo que a lo mejor no explican es que esto se inició en la legislatura anterior. Eso es lo que ellos no explican. No explican de que, por ejemplo, la representante de Seguro Participa, que es la que nos critica de muchas cosas, era teniente de alcalde, el señor Gil, que estaba en ese momento de concejal de personal, que él fue el que me dijo bastante otras frases en esas reuniones, y lo dije en el pleno el otro día, porque él fue el que me dijo, yo no estaba de acuerdo en hacer esto y Magdalena lo hizo. A raíz de ahí, a raíz de eso, es de donde viene todo el problema y todo el conflicto que hay en este momento. Eso ellos no lo cuentan, o sea, ellos no cuentan que esto lo crearon ellos y ahora nos viene a nosotros sobrevenido cuando la bola antes era así y ahora es así con el paso del tiempo. Aquí nosotros estamos para defender los intereses generales, no los particulares de determinadas personas. Aquí hay un convenio de los trabajadores que se firmó en el 2018. Hay unas fichas de trabajo que se firmaron en el 2019. Todo firmado en la legislatura anterior, de donde viene el problema. Y nosotros estamos en este momento metidos en ese problema y vamos a intentar solucionarlo. Pero que no se pongan ellos de defensores cuando han creado el problema. Y el tema de Biogen, lo dije y lo vuelvo a repetir. Habían dos voluntarios dentro del cuerpo de la policía local de Segorbe dedicados al tema de Biogen. Biogen lo lleva la Guardia Civil y la policía local es un apoyo. Consellería hace unos meses sacó unas subvenciones, sacó un convenio para los ayuntamientos que teníamos voluntarios para atender estos problemas. Vinieron, como teníamos dos agentes, pues se firmó el convenio sin ningún tipo de problema. Cuando vino el asunto de no conceder todas las peticiones que habían y renunciaron, los agentes de la policía local de Segorbe renunciaron a hacer cualquier servicio fuera de su jornada laboral, renunciaron también a hacer el servicio de Biogen. No obstante, volvimos a hablar con ellos, a decirles que era un tema muy delicado, que no era un tema de hacer cualquier hora extra, cualquier dispositivo, de ir a ver si en una disco móvil había algún problema, a vigilar un problema de estos, o a vigilar una verbena, o hacer cualquier cosa. No, Biogen era un tema mucho más importante. Entonces volvimos a hablar con ellos para ver si eran conscientes de lo del problema que estábamos hablando, ¿no?
siguieron renunciando a todo. Dijeron que no querían hacer ningún tipo de servicio. Por lo tanto, el ayuntamiento se encontró sin agentes de policía local para poder atender el biogen. Y está la Guardia Civil, que es la que tiene que llevar el tema este. Y cuando tengamos suerte de que si alguna gente se quiere volver a inscribir a este servicio, pues entonces podremos volver otra vez a firmar el convenio. Pero claro, si renuncian a hacer cualquier servicio fuera de su jornada laboral, pues no tenemos agentes que se encarguen de apoyo a la Guardia Civil para el tema de biogen. Por tanto, que no digan que la alcaldesa ha renunciado al convenio de biogen, porque eso no es cierto. Eso no es cierto. Lo hemos intentado por activa y por pasiva, que ellos siguieran, que atendieran ese problema en el momento fuera necesario, y no ha podido ser. Por lo tanto, que no me echen a mí la culpa de que yo he roto el convenio de biogen, porque eso no es cierto. Aparte, ese convenio sumaba a este ayuntamiento y para esos servicios 17.000 euros. 17.000 euros que hubieran cobrado los agentes por los servicios realizados en el tema de biogen. O sea, que no era un dinero ni que tenía que poner el ayuntamiento, por si a lo mejor dicen, no, es que el ayuntamiento no pone dinero para... No, eso no es así. Y había un dinero ya firmado para atender todo eso. Mari Carmen, yo casi cambiaría, y también, si hablabas de críticas en esta situación, una de las críticas que habéis tenido esta semana es por parte de Segorbe Participa, donde se os acusa que no se realizan actividades culturales igual que en la legislatura pasada. Bueno, yo es que vuelvo a lo mismo otra vez. Es criticar por criticar, y criticar personas que no deben de hablar, porque Segorbe Participa precisamente era concejala de cultura en la legislatura pasada. Y se puede comprobar en las agendas culturales de que en este momento pues se han duplicado los actos culturales que hay en Segorbe. También hay que ser conscientes y sensatos, y pensar que hemos tenido 15 meses de pandemia en la que no se podían hacer nada. Entonces, ¿cómo que el ayuntamiento no hace actos culturales, por favor? Si hacemos algo, nos critican porque lo hacemos, y si no lo hacemos, nos critican porque no lo hacemos. Pero es que si no lo hemos hecho, es porque hemos estado 15 meses de pandemia. Y en cuanto hemos podido, con todas las medidas sanitarias, porque Segorbe es un referente en medidas sanitarias, eso está dicho por la cantidad de gente que ha venido de fuera, tanto a cualquier edificio del ayuntamiento por cualquier motivo, o hasta en el mercado del jueves, que nos han dado la enhorabuena por cómo lo tenemos todo controlado, los conciertos, cómo se controla, cualquier acto que se hace en el Serrano, cómo se controla. Segorbe es un referente de cómo se está llevando el tema sanitario y las restricciones. Y que nos digan que no hacemos actos culturales, se pueden comprobar perfectamente en cualquier revista de Segorbe por ti la cantidad de actos culturales que se hacen. Y no podemos hacer más por el motivo que estamos hablando. Por lo tanto, yo es que yo ya no sé, yo creo que es perder el tiempo de hablar de determinadas cosas, porque es criticar por criticar. Como no sabemos de qué hablar ya, porque la gestión se está llevando bien, las inversiones están llevando bien, estamos trabajando muchísimo para que Segorbe vaya para adelante. Es criticar por criticar en temas banales, que aparte que se pueden comprobar. Se pueden comprobar cuando encima luego también puedes ver que precisamente quien nos denuncia, como te he dicho, concejal de cultura, que encima, si te descuidas, no iban a los actos, se encontraban las asociaciones solas no, con la oposición que éramos nosotros hace unos años, se encontraban solamente con la oposición porque los mismos representantes del ayuntamiento no acudían a lo que anunciaban y a lo que preparaban, acudíamos nosotros, y en este momento es lo mismo, estamos acudiendo nosotros, porque realmente es nuestra obligación, que siempre lo ha sido. Hemos acudido, acudimos y acudiremos, y estaremos con las asociaciones, y ellos no acuden absolutamente a nada. No los vemos por ningún sitio. ¿Qué están criticando? ¿Qué están criticando? Es hablar por hablar ya. Ha llegado un momento en que ya estamos disparando por donde nos viene, porque no tenemos ninguna diana, porque no tienen
dónde acertar. Es imposible. De hecho, este fin de semana pues lo tenemos copado desde el viernes hasta el domingo con actividades que se han organizado, donde tenemos para todos los gustos y todos los colores. Exactamente, y luego también pues una novedad que tenemos, tenemos viernes por la noche concierto, sábado por la mañana, después de 6 años se recupera la bendición de los camiones, de los coches, de los turismos, de una fiesta San Cristóbal que tantísimos años ha sido tan bonita en Segorbe y se perdió, pues después de 6 años se vuelve a recuperar la bendición. Por tanto, invito a todos a que sábado por la mañana, por favor, acudir a bendecir vuestros camiones, vuestras motos, vuestros coches, y por lo menos recuperaremos algo tan bonito como era la fiesta San Cristóbal, ¿no? Luego también tenemos la misa del día siguiente de la Asociación de San Cristóbal, por la tarde también, luego todo el fin de semana con lo del baloncesto que tú estás comentando. No sé si me dejo algún acto más, porque desde luego yo creo que para decir que no hacemos nada, uh-huh, llega un momento en que hay tanta cosa que es por la mañana y por la tarde, por la mañana, por la tarde y por la noche, o sea que es para todo tipo de público y bastante variedad y diversidad para que todo el mundo pueda tener un aliciente, salir a la calle y por lo menos disfrutar un poquito dentro, como siempre lo decimos, de las restricciones y las normativas. Mari Carmen, una cosa que se nos quedaba en el tintero es que vamos a tener unas fiestas sin entrada, pero sí que tenéis previsto realizar esos festejos taurinos en una plaza portátil. Para ello, pues no es una decisión unilateral del ayuntamiento, sino que os habéis reunido varias veces con todos los sectores afectados, como son las peñas, las asociaciones taurinas y, por último, pues con los montadores de entablados, sí, que también habéis mantenido reuniones. Por supuesto, este ayuntamiento unilateralmente no suele hacer nada. Siempre buscamos consenso, buscamos opiniones, porque nadie sabe, nadie está en el poder de la verdad ni en lo que puede ocurrir, ¿no? Y lo mejor es hablar con la gente que vive la fiesta y sabe cómo se tiene que organizar, ¿no? Y así es como salen bien las cosas, y así es como por suerte nos están saliendo bien las cosas. Somos personas dialogantes que nos gusta escuchar a todo el mundo y coger todo lo bueno y todas las opiniones de las personas. Empezamos reuniéndonos con el mundo de la fiesta, de la semana de fiesta, de lo que son las fiestas patronales, y se llevó adelante, se ha preparado un programa light, digamos, un programa en el que no se van a hacer llamamientos multitudinarios, porque no se pueden hacer, y en este momento que está la cosa yendo a peor, pues con más motivo de que las fiestas tienen que ser muy light y muy relajadas, haremos todo lo que podamos, un concierto, un teatro, monólogos, siempre y cuando todo el mundo se ha sentado con su distancia, no hayan grupos de personas, o sea, lo que se está haciendo hasta este momento, ¿no? Y la Semana Taurina, pues el problema es que los bous al carrer están prohibidos, las grandes concentraciones, nuestra entrada de toros es multitudinaria, eso es algo que es impensable, impensable en este momento hacerlo. Y claro, al estar los bous al carrer prohibidos, no puedes montar la plaza de toros al uso, nuestra plaza de toros, no se puede montar. Lo único que te permiten es montar una plaza portátil, por lo que empezamos reuniones, emboladores, comisión de toros, peñas taurinas, caballistas, con todo el mundo implicado en la Semana Taurina, para hablar, explicarles y decirles, y coger sus opiniones. Después de esa primera reunión vino una segunda, y ahora pues hubo una tercera con los montadores también de los entablados, porque claro, esto se tiene que tomar una decisión, porque tú tienes que contratar ganaderías. Las ganaderías no puedes contratarlas de una semana para otra, tienes que tenerlo todo previsto y tienes que tener todo organizado. Esto tienen que estar pues con 2 o 3 o hasta incluso 4 meses organizándolo. Se habló con los montadores, vieron también el problema. Lógicamente, pues la plaza nuestra, controlar un aforo es muy, muy, muy difícil, porque tienes que controlar un aforo arriba diferente del de abajo. Es muy diferente la gente que te permiten en los entablados a la que te permiten que esté abajo. La cantidad de puertas de entrada que tenemos a la plaza, las viviendas que hay en la plaza, no puedes controlar si una persona sube a un entablado y si sube a ese entablado y no se pasa al de al lado.
no habría que tener una persona por cada escalera de acceso a cada entablado también. Vamos, complicadísimo, pero bueno, nos emplazamos a la segunda semana, tercera de agosto, pues para decidir si consellería pues permitía a lo mejor pues un aforo más grande, de hasta llegar a lo mejor a un 80%, para ver si decidían montar la plaza, porque claro, hay que recordar que la plaza de Segorbe es privada, no es municipal. Al ser privada, tienen que ser ellos los que decidan si montan o no montan. Luego tienen que decidir también si de 40 asientos que tengan vendidos, a quién les venden, a quién no les venden, si les venden día sí, día no. O sea, vamos, la cosa es muy complicada en nuestra plaza en este momento, pero nos quedamos emplazados a eso, sin saber que a los pocos días la misma consellería iba a hacer otra reunión ya con el director territorial, que es Miguel Ángel Segorbino, ¿no? Miguel Ángel Guillén. Y ya Miguel Ángel, pues ya lo que dijeron es que los bous al carrer no se van a permitir y que se van a permitir las plazas portátiles. Nosotros ya teníamos una que lo sabían todos lo sabía todo el mundo taurino de Segorbe, en el que lo teníamos ya contratada y reservada, pendiente de ver cómo evolucionaba todo, pero la teníamos ya. Y así está, ahí está esa plaza. Pues tendremos que mirar a ver el acceso a ella, porque tiene que estar completamente sectorizada, en cada sector una cantidad de personas, arriba y abajo, diferente cantidad de personas, baños públicos en cada sector, no se puede comer ni beber en la parte de arriba. O sea que es complicada la cosa, pero bueno, en la plaza portátil se puede organizar de otra manera, diferente a cómo sería en nuestra plaza de toros de toda la vida, que ojalá pudiéramos hacerlo allí, pero va a ser muy difícil, casi te puedo decir que imposible. Total que en eso estamos. Desde luego sí que lo tenemos todo organizado y a esperar de ir viendo cómo va evolucionando esto. Esperemos que se quede como está, que bajemos los 18 casos. Yo creo que, visto el susto en este momento, pues va a haber un poco más de miramiento por parte de todas las personas, y esto lo vamos a salvar y volveremos a estar, yo pienso que, a cero. María, hemos comentado que tenías gratas noticias, sí, que contarnos ahora para final, para dejarnos ese buen sabor de boca. Bueno, claro. Pues sí, es cierto que te he dicho, digo, tengo una buena noticia que me gustaría decir al final, y realmente también pues es algo de, pues, ¿cómo te diré yo? Algo que lleva horas de trabajo, muchas horas de trabajo, de reuniones, en la que una de ellas es que, bueno, una cosa es también que llevamos otro proyecto, que esto, si me he olvidado decírtelo antes, cuando estábamos hablando de los proyectos que vamos a llevar a cabo, también estamos inmersos en un proyecto de energías renovables, que si va a buen término, va a ser muy beneficioso para todos los segorbinos en general. Estamos trabajando, nos está llevando muchas, muchas horas y muchas horas de reuniones y de papeles. Pero bueno, ahí estamos, nosotros no estamos dejando en ningún momento de trabajar por Segorbe. Y otro resultado se ha podido ver hoy, porque nos han concedido una escuela-taller. Estamos de enhorabuena, porque hacía, pues creo que eran 3 años y medio, 4 años, 4 años, 4 años o 5, que no se concedía ninguna escuela-taller a Segorbe, porque había que preparar mucha documentación, entonces se dejó de pedir. Nosotros nos hemos preocupado también en adherirnos a convenios, adherirnos a convenios, que esos convenios te dan pues más puntos. Si tienes el plan de igualdad de esa manera, tienes esto, y nos hemos preocupado de todo ese trabajo que lleva para poder sumarlo todo, para que esos puntos sumen, para que te puedan conceder una escuela-taller. Y todo ese trabajo pues ha salido ya. Va a ser una escuela-taller de jardinería con 10 personas, más un director, más un administrativo, más uno o dos monitores, que todavía no tenemos claro si será uno o serán dos, pero bueno, es importantísimo. Es un proyecto que presentamos para acondicionar todo Sopeña y todas las laderas del castillo. O sea, se van a meter allí todas estas personas
y aquello va a estar pues durante un año, vamos a estar remodelando eso. Yo creo que va a ser, lo digo, muy beneficioso. Digo desde aquí que por favor todas las personas interesadas tienen que estar inscritas en el SERVEF, en el Labora, porque va a ser una selección por parte del Labora. El ayuntamiento ahí no entra absolutamente para nada, y claro, quien no esté inscrito ahí, va a ser imposible que lo puedan valorar o lo puedan seleccionar para estas 10 plazas de trabajo, o hasta incluso para el administrativo, para el director o para monitores. Por lo tanto, dicho aquí, yo creo que es muy buena noticia, y poco a poco, pues yo creo que todo el trabajo que está realizando durante tantísimo tiempo va a ir viendo la luz, y hacia final de año pues es posible que tengamos todo lo que he comentado antes ya arreglado, recuperado, y si es posible, alguno de los proyectos que he comentado que estamos trabajando, que también vean la luz. Mari, yo creo que hemos hablado largo y tendido de todo lo que se está llevando a cabo en estos últimos semanas, días o meses incluso. ¿Nos hemos dejado algo? Bueno, hay tantísimas cosas en el ayuntamiento para poder comentar, pero bueno, yo creo que lo más importante que quería comentar en este momento lo he dicho. Y nada, pues decir a todos los segorbinos que por favor, muchísima prudencia. Hemos de pensar que el COVID no ha pasado, que aún nos queda un poquito de tiempo para poder superar esto, y que si vamos por el buen camino, volveremos otra vez a cero casos. Pues a mí ya me resta solamente emplazarles a la audiencia para la próxima semana, y si la semana pasada me despedía ya sin mascarilla y también esa precaución, pues volvemos con las mascarillas, sean prudentes, lavado de manos. Intentemos alejarnos socialmente. Thank you.